Thank you.
Thank you.
muy buenas tardes. Es grato realmente ver tantas caras, amigas, felices. Esto me recuerda hace 24 años cuando nos reuníamos en casa de Aurelio todos los domingos a las 3 de la tarde. Ahí estoy viendo algunos tenores que le causaban dolor de cabeza a Aurelio. Y a las sopranos también con su parloteo ahí conversando. Unas cuantas contraltos, también veo a Ana. La clase de la contralto se imponía siempre. Ahí está. Y ni hablar de nuestra cuerda de bajos. Envidiable cuerda de bajos. ¿Dónde están mis bajos? Por ahí los veo. Ahí está. Siempre prestos para el bombo. Dun, 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 dun. Perfecto. Bueno, chicos, no voy a continuar porque si no se me hace un nudo la garganta. Voy a presentar ahora a un amigo, conocido por todos, desconocido para algunos. Yo todavía no termino de conocerlo. Es el señor José Villon Peter, mi esposo, no sé por dónde estará. Que les va a dar unas palabras de bienvenida y sobre todo les va a hablar de algo muy importante. Un proyecto que nació el año pasado y que le hemos puesto rumbo a los 25 años. Bueno, José, ya. Como había que decir las cosas en poco tiempo y bien dichas, preferí leerlas, preparadas. Quiero expresarles la gran alegría que sentimos los miembros de la comisión organizadora de este evento por la acogida muy buena que ha tenido nuestra convocatoria. Pero estoy seguro que la alegría es mayor en todos, porque en esta oportunidad estamos cumpliendo un sueño de muchos, de conocer a quienes nos sucedieron o precedieron en esta institución. Estamos conociéndonos todos, algo que nunca había ocurrido y que muchos querían lograr. Tenemos ante cada uno de nosotros a personas cuyas inquietudes artísticas y sus sentimientos de identidad son similares. Y como sabemos que esa parte de nuestro espíritu es inherente a él, seremos siempre amantes de la música latinoamericana, predominantemente mestiza, como nosotros, sin excluir a otras, desde luego. Y somos portadores de un sentimiento de unión entre los pueblos de América Latina. E intuimos que este sentimiento tiene futuro, que necesitamos extenderlo lo más que podamos, como que él nos va a acercar a mejores tiempos, y no solo nos da alegría ahora, sino que nos traerá paz y progreso. Por eso ingresamos a la tuna, por eso dimos un lapso de nuestra vida para difundir canciones de unión y de hermandad. Y por esa alegría y por esos sentimientos que nos unen, demos un fuerte aplauso a la tuna histórica que nos cobijó y nos cultivó. Estábamos en mi casa, celebrando el cumpleaños de Lili, ella es Piscis, también de la tuna, y nos encontrábamos reunidos un grupo de 6 tunantes, más o menos, cuando a alguien se le ocurrió una reunión para celebrar el 23º aniversario, el año pasado, para el que faltaba poco. No lo pensamos más y nos comunicamos con los compañeros más o menos de la misma generación. Nos enteramos que muchos estaban en el extranjero, más de lo que creíamos. Muchos de ellos cantando y otros, por supuesto, haciendo trabajo profesional. La reunión, para suerte nuestra,
iba a coincidir con la visita de Aurelio. Se cristalizó el 13 de abril y en ella logramos reunir a 35 tunantes con el lema: reforcemos nuestra amistad a pesar del tiempo y sus avatares. Después de muchos recuerdos y de cantar, se conversó la posibilidad de celebrar los 25 años de formación coral de la Tuna, pero de modo artístico, como debe ser, con una presentación, y bueno, hubo unanimidad. Aurelio sugirió rescatar repertorio y agruparlo, y prometió venir un mes antes para el ajuste final. Estamos hablando del año 98, el próximo año. Pero nos comprometió a organizarnos, a ensayar, a aprender algunos nuevos temas y a motivar a un grupo mínimo al que luego pudieran sumarse otros fácilmente. Al principio pensamos que sería fácil reiniciar ensayos. Sin embargo, la realidad nos demostró lo difícil que es hacer coincidir nuestros ratos libres. Recién al sexto mes se comenzó el trabajo. Llamamos repetidamente a muchos tunantes, muchos de ellos no pudieron llegar. Otros participaron en algún ensayo y pocos pudimos al fin integrarnos y llegar al presente. En estos momentos, faltando un año para la celebración, podemos presentarles a ustedes los avances logrados. Contamos con un núcleo básico de 3 por cuerda. Tenemos horario fijo de ensayos. Tenemos algunos instrumentos. Y hemos elaborado un directorio actualizado de los aproximadamente 180 tunantes que fuimos. ¿Algo más? Ya tenemos algunas canciones nuevas con cierto nivel de presentación que ustedes lo van a observar, lo van a gozar. A la meta inicial hemos sumado la de realizar una grabación en sala de estudio. Esto es lo que queremos para el próximo año. Como verán, el proyecto viene avanzando, pero nos faltan algo. Nos falta, entre otras cosas, lo siguiente: tener presencia en los medios artísticos, un uniforme, más instrumentos, un lugar de ensayo y, sobre todo, más tunantes. Para terminar, quiero decirles cómo lo pensamos al ingresar a la Tuna. El cultivo grupal de una manifestación artística siempre será fuente de amistad y de integración social, y por ello ahora podemos decir que somos una gran familia unida por el canto y por los ideales de unión que nuestra música proclama y seguirá proclamando. ¿Se imaginan una renovada Tuna integrada también por jóvenes valores que pueden ser nuestros hijos y sus amigos? Ese sueño está en camino. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Y la comisión les pide encarecidamente lo lleven en estos momentos, si es factible, para que las anfitrionas puedan pasar recogiéndolos, y eso nos va a permitir a nosotros renovar o actualizar nuestro directorio. Vamos a dar unos minutos para continuar con el programa. ¿Les robaríamos llenar esos papelitos? No sé si se pueden prestar al lapicero. Gracias.
nueva. Él tiene el encargo, cumple el encargo realmente de preparar musicalmente a los tunantes para lanzar la meta propuesta. Rogaría al señor Fernando Torres subir al escenario. Buenas tardes, amigos. En principio, quiero agradecer la invitación que me hicieran para participar en este proyecto de los 25 años. ¿No? Quiero también mencionar, para los que no me conocen, de que hace ya algunos años participé en un taller en la Escuela Nacional de Música, junto con otros compañeros que también son amigos de ustedes. Puedo mencionar Juan Russo, puedo mencionar a Ricardo Izaguirre, entre otros más. En esta oportunidad nosotros hemos preparado desde el año pasado un repertorio del que ustedes también conocen y otro que hemos incluido, que son temas nuevos, siempre manteniéndonos en la misma línea que se ha mantenido el grupo, con ese sabor, con ese swing, ¿no? En estos arreglos, en estos temas que hemos incluido, ¿no?, están también algunos arreglos de Aurelio Tello y de Ricardo Izaguirre, que hoy se encuentra en Francia, y bueno, le ha agradado mucho la idea de incluir parte de sus arreglos. Ya hace algún tiempo participaron directores que me precedieron. Después de Aurelio Tello, encargó la dirección a Ricardo Izaguirre. Un tiempo más, cuando Ricardo no pudo estar con nosotros, se lo encargó a Wilfredo Tarazona. En ese lapso de tiempo, quiero recalcar de que ya nosotros, los antiguos, ya estábamos retirados de la agrupación, y hubo una persona que se encargó de mantener viva la idea de la tuna, y se trata de Rosalía Rodríguez, a quien quisiera invitar. En el tiempo que estuvo ella, ocurrieron muchas cosas que me gustaría que les cuente. Rosalía. Y nos contactamos con Wilfredo Tarazona, los que estuvieron, ustedes deben acordarles, ¿no? Estuvimos cerca de un año, me parece. Luego, también se tuvo que alejar Wilfredo, pero antes de Wilfredo estuvo también René Peñalosa. El chiquillo de la tuna garganita de Nere, decían los chicos, ¿no? Después de ellos tuvimos que buscar a Germán Bedoya, que dijo que iba a estar, no sé, ya llegará. Y con él estuvimos hasta el año 85. También tuvimos problemas con locales. Tuvimos que buscar colegios. Me acuerdo los chicos de Catacora, nos consiguieron un colegio por la Avenida Brasil, ahí estuvimos buen tiempo. Luego después estuvimos en Santa Elisa, nos acogieron allí un tiempo, y luego estuvimos ya en mi casa, que yo tenía en Boán, ya no la tengo tampoco, ¿no? Hasta el año 85, que fue el último año que estuvo activa la tuna. Y ahora nuevamente nos hemos vuelto a juntar. Aplausos para Rosalía. Como dice Rosalía, después de Ricardo estuvo Wilfredo Tarazona, Germán Bedoya, René Peñalosa. Bueno, es lo que puedo decirles por ahora, deseándoles que pasen una bonita tarde llena de recuerdos. Y ahora quisiera invitar a nuestra animadora principal para continuar con la actividad. Bien, amigos, ahora vamos, viene la parte muy bonita, muy simpática, porque nuestros amigos del extranjero nos han mandado también sus fans,
sus cartas, incluso tenemos un cassette de una queridísima amiga nuestra del Ecuador. Para esto voy a invitar a la tunante Diana Cordano, quien va a dar lectura a todas estas bellísimas cartas. Tengo una profunda emoción en verlos a todos reunidos. Es un poco recordar los viejos momentos, es un poco revivirlos también. Y bueno, en esta ocasión me han dado a mí el objetivo, la función de leerles la relación de las personas que están en el extranjero y algunos de ellos que han tenido realmente el gran cariño de mandarnos algún recuerdo y algunos escritos. Voy a leer en primer lugar la lista de las personas que en estos momentos están tanto en el extranjero como también en las provincias de Perú. En primer lugar tenemos a Julia Guayo de Chile, voy a pasarlo muy rápidamente porque son muchísimos, y Irvina Aguilar en París, Rebeca Aguirre en Estados Unidos, Ada Allende en España, igual que su hermana Elisa Allende, Olga Vargas en París, María Benyospica y María Filomena en Estados Unidos. También tenemos a Mari Carmen Cabrera en Estados Unidos, Raúl Cardoso en España, Javier Cruz en México, Catalina Chanfro, una atleta finlandesa que en este momento se encuentra en Francia, Juan Carlos Dajanovic en Suiza, Ricardo Esmeril de García en Francia, Adela Fonseca en Estados Unidos, Edgar García en Suiza, fíjense qué tal cantidad de Elena García en Venezuela, Gloria Mendoza, Francia, Chelita Montalbán en el Ecuador, Irma Morisato en Suiza, Socorro Orellana en México, Rodolfo Horna, también conocido como Pachuco, en Estados Unidos, Marilú Paredes en Venezuela, Trinidad Ríos, Trini en Estados Unidos, Patricia Vela, también en los Estados Unidos. Y también tenemos a gente que se encuentra en estos momentos trabajando, viviendo en los departamentos como es o como son Daniel Alfaro en Huancayo, José Arteta, puede ser, Cusco, Rudy Calderón en Ica, Edgar Catacora en el Cusco, Iván Catacora en Arequipa, Lucy Cruz en Tacna, Germán Herrera en Arequipa, Jorge Len en Talara y Edgar Mesa en el Cusco. Para todos ellos nuestros recuerdos. Comunicar haciéndoles partícipe de este proyecto y tuvieron realmente, como le dije en un comienzo, la gentileza de mandarnos sus comunicaciones y sus faxes. Voy a pasar a leerles algunos de ellos muy rápidamente, solamente haciendo la salvedad que Ricardo Izaguirre mandó un fax que por diferentes motivos no pudo llegar, pero reconocemos, Ricardito, que también tú estás con nosotros. Voy a pasar a leerles los faxes rápidamente de Chelita Montalbán. Chelita Montalbán de la cuerda de sopranos, ella estuvo en las primeras generaciones, más recordada como qué bochorno, porque tenemos muchas anécdotas con ellos. Queridos amigos, dice Chela, me siento muy feliz porque a pesar del paso de los años y de la distancia en algunos casos, nuestra amistad sincera ha prevalecido. Pueden imaginar los enormes deseos que tengo de estar por allá y compartir un año más de nuestro grupo. De corazón estaré con ustedes en tan linda reunión. Un saludo muy cariñoso para todos y que Dios los bendiga. Su amiga Chelita Montalbán. ¡Qué bochorno, qué sorpresa! De acá de Cocolén, el cual lo voy a resumir porque es un poquito largo. Dice, señores de una universitaria nueva amistad, queridos compañeros, sirvan estas líneas para expresarles el afecto que por todos y cada uno de ustedes siento, inclusive aquellos que no he tenido el gusto y el placer de conocer y disfrutar de su amistad, ya que el solo hecho de haber integrado esta gran agrupación indica que tenemos algo en común. Al hacer un recuento de todos estos años que han pasado, desde el primer día que pasé a formar parte de esta gran familia que es nuestra querida Tuna, me embarga un sentimiento de nostalgia y como casi todos ustedes lo habrán hecho en algún momento, vienen a mi mente los compases de aquel vals que interpretáramos Todos vuelven. Pero pasemos a otro tono, pues los que llegaron a conocerme pensarán que el chino no es el que ha escrito estas líneas y quisiera que Juanito Russo y Willy Melgar puedan hacer la propaganda que tantos dolores de cabeza le dieron a nuestro paciente director Aurelio Tello, de las galletas Victoria. Por si no
decía vainilla, María, tentación, ricuritas son y ricas con ganas. Y como al final de las canciones que serán interpretadas está el son cubano, pues a ver si lo pueden hacer bailando tal como lo hacíamos en los ensayos de nuestra época, de lo que bien debe acordarse Fernando Torres. Bien, queridos amigos, reciban un abrazo fraterno, tanto mío como de mi familia. Sepan todos ustedes que gracias a Celita siempre estoy informado de las vivencias de todos aquellos de los que aún tengo memoria. ¡Viva la Tuna Universitaria Nueva Amistad! Gracias. La tercera, otra integrante de la cuerda de las sopranos, queridísima también con una voz maravillosa, Abdela Fonseca, nos ha mandado el siguiente fax. Dice, desde estas tierras lejanas quisiera saludarlos de una forma muy especial a cada uno de los miembros de nuestra querida Tuna. Son 24 años que están vivos dentro de nuestros corazones, que han significado un gran lazo de amistad y amor al canto coral a través de tantos años. Muchos estamos lejos, pero dentro de nuestros corazones estaremos con ustedes brindando por nuestro aniversario. Dios quiera que para los 25 y bodas de plata podamos estar juntos, otra vez cantando como los viejos tiempos. Con todo cariño, un fuerte abrazo y un besote a Adela Fonseca, de Estados Unidos. Y para terminar, les pido un poquito de paciencia porque esto es realmente con broche de oro, la carta que envía nuestro director, nuestro queridísimo Aurelio, que es un poquito larga, pero creo que tiene palabras tan lindas que vale la pena que las escuchemos. Dice Aurelio, queridos tunantes, mis muy queridos tunantes, apenas hoy tengo un respiro para enviarles esta pequeña misiva en ocasión de rememorar la creación de nuestra agrupación, la Tuna Universitaria Nueva Amistad. Hace casi un cuarto de siglo, cuando éramos entonces los dueños de la ilusión, cuando podíamos soñar con un mundo mejor, porque nuestros espíritus anidaba la pureza de los años verdes, cuando éramos, como decía Gabriel García Márquez, jóvenes, felices e indocumentados. Han pasado 24 años y muchísima agua ha corrido bajo los puentes. De estos 24 son ya 15 los que yo llevo alejado de ustedes, de su cariño, de sus voces y de aquello que nos congregó, el canto. Pero en ningún momento, y así lo hemos corroborado todos en cada ocasión que he visitado Lima, he olvidado las tardes en que solíamos reunirnos a ensayar, a cantar las canciones que conforman la tradición musical de nuestros pueblos y a cultivar una amistad que se mantiene viva por encima de todas las vicisitudes de nuestras vidas. Me quedan frescos en la memoria tantos recuerdos. La primera reunión con Juanito Russo en la cafetería de la Universidad de Lima, invitándome a unirme a lo que sería más tarde nuestra Tuna. Una calurosa noche de marzo de 1973, nuestro primer ensayo donde cantamos El arbolito de manzana en casa de Ninoska Balta en la avenida Arequipa, la visita al asilo de ancianitas de Barrios Altos y el homenaje a las madres del grupo en casa de Mario García en Santa Beatriz. Algunos escribían una tesis entonces. Nuestra primera gira para las fiestas patrias a la fría tierra huancaína, la celebración del primer aniversario en el Teatro de la Cooperativa Santa Elisa, la presentación en el Chalán cuando cantábamos para la digestión de los comensales, según se me ocurrió decir las aventuras en Loja, Ecuador y Pucalá, cuando cantamos para los cañeros de esas cálidas tierras chiclayanas, la despedida en el aeropuerto de Guillermina, que se nos iba, ahora sabemos que para siempre, a Europa, el inolvidable debut en el Teatro Municipal, en el Festival Navideño de la Federación de Coros, nuestra noche triunfal cuando cantamos el son Esas no son cubanas y el cañaveral, en el Templo de los Padres Oblatos de Barranco en abril de 1975. La presentación en un festival deportivo en Ica, en un gimnasio donde ni nosotros entendimos lo que cantamos por la pésima acústica del lugar. Nuestros ensayos en un viejo local cercano al Cine Metro que le daba a las sesiones un toque de extraño romanticismo. La calurosa respuesta del público en el auditorio del Colegio Guadalupe después de cantar La vasija de barro que Ricardo Izaguirre nos enseñó. El concierto en un cine casi vacío en Arequipa, la incorporación para el año siguiente de todo el clan de La Molina, que trajo nuevos bríos al grupo e hizo posible el recital en el Teatro La Cabaña, que marcó una nueva etapa en la vida de nuestra Tuna. Los conciertos que ofrecimos en Alianza Francesa al año siguiente, donde cantamos La Guantanamera. Nuestros invariables ensayos de sábado y domingo en el local de los exalumnos salesianos, de donde salíamos en grupo al cine del Ministerio de Trabajo o a un lugarcito de venta de tacos en la Avenida Arica. ¿Quién sabe si allá se gestó mi venida a México?
o nos íbamos al conservatorio a escuchar a los grupos de la canción popular. El viaje a Chiclayo, donde nos hospedamos en el peor y más miserable hotel del Perú. Pero comimos la mejor comida del mundo, la que rematamos con un generoso seco de cabrito el día antes de volver a casa. El desamparado viaje a Huancayo para el Encuentro Nacional de los Exalumnos Salesianos, donde hice de director, relacionista público, papá, mamá, enfermera, cuidador de la dieta vegetariana, de algunos de mis tunantes, y aún de mendicante buscador de colchones para las chicas. Las numerosas actuaciones a las que íbamos por el solo placer de cantar, a escuelas, universidades, templos, parroquias, pueblos, con los jóvenes, cooperativas, festivales, corales, y de las cuales únicamente recibíamos en pago la felicidad de saber que habíamos hecho algo que nos gustaba hacer y que hubiera la posibilidad de que nos dejaran hacerlo, la cena del quinto aniversario de La Tuna, donde congregamos a casi un centenar de antiguos y nuevos integrantes y cantamos hasta que el cuerpo pidió descanso, el recital de mi despedida como director de La Tuna en un teatro Pardo y Aliaga lleno de viejos amigos de nuestro coro que me vieron dirigir con emoción contenida, con un nudo en la garganta que alcanzó a hacerse caudal de lágrimas cuando todo acabó. El último viaje a Arequipa que marcó el adiós definitivo y mi despedida del grupo, y allá en la blanca ciudad, la reunión postrera, la que nos dejó tocar y cantar las canciones de tantos años, la que nos permitió evocar las horas aurorales de nuestra tuna, sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas, sus encuentros y desencuentros, sus penas y sus glorias, la que nos trajo el pasado de forma vívida, mientras el anís arequipeño se nos subía a la cabeza, al corazón y al sentimiento, y con un sollozo abierto, Charito Benítez Piquer y Lucho Oscanoa y Cecilia y Johnny y mi hermana Mari, y todos dejábamos salir de nuestro ronco pecho esos versos, poesía pura, que dicen: ahora que estás ausente mi canto, en la noche te llega. 24, 25 años se dice rápido, pero han tenido que pasar precisamente 24, 25 años para comprender que hay una parte, una buena parte de nuestras vidas dejadas de manera intacta en ellos. Quizás la mejor etapa de todas, la de la juventud, porque entonces teníamos la energía, las fuerzas, las ganas, el tiempo, la audacia, la pasión, el empuje y la generosidad para darle vida a un proyecto que fue, por donde se le mire, hermoso. Y fue hermoso porque dio cauce a que ustedes, a través del canto y de la música, entregaran lo mejor de sí. Precisamente esa energía, esa fuerza, esas ganas, esa pasión y esa generosidad para construir alrededor del canto un grupo que hizo la felicidad de muchas gentes, de cuantos nos oyeron cantar con el cantor en los labios, con el ritmo en las caderas, con el fulgor en los ojos y con una intensa emoción en las gargantas. Al evocar el tiempo en que fundamos nuestro grupo. Generosidad, entrega, construir. Es difícil percibir especialmente en el mundo contemporáneo, que estos términos por sí mismos tengan un sentido. Se suele ser generoso de manera discrecional, solo con los que forman parte de nuestras preferencias. De otro modo, somos capaces de llegar al rencor, a la indiferencia, a la intolerancia. Solo se entrega cuando hay la certidumbre de que habrá luego recompensa, pago, remuneración o cuando menos un muchas gracias que soborne nuestro vanidoso ego. Se entra a construir algo pensando en que la consecuencia natural será el beneficio personal, traducido en bienes materiales, poder, influencia, jerarquía o autoridad. En los 9 años que estuve al frente del grupo y en las varias veces que he ido a Lima, es decir, que he vuelto a casa a estar con ustedes, entre ustedes, nadie me demostró que su paso por nuestra tuna estuviera marcado por la mezquindad, el egoísmo, el racismo, la discriminación, la intolerancia y todas esas formas perversas del comportamiento humano. Más allá de las diferencias ideológicas, de clase, de posición social, de gustos o de preferencias culturales, compartimos el amor por la música, por el arte, por las formas más elevadas de comunicación y expresión que tiene el hombre. Nos reunimos a cantar respetando las diferencias y actuamos en sitios tan variados y tan plurales y solo pidiendo que nos dejaran ser y expresar aquello que era íncito a nuestra sensibilidad y a nuestra visión del mundo. Así creció en nosotros el cultivo de los valores humanos,
como la amistad, la solidaridad, el respeto a la diferencia y el derecho a la expresión. Cantar en la tuna solo nos dio alegría que poder comunicar. Gozo en el alma, paz en el espíritu. Y cuando alguien debió dejar el grupo, lo hizo a sabiendas de que su ausencia física no implicaba rupturas, desligaciones o querellas, porque habían cosas superiores que nos unieron. Yo aprendí todo esto de ustedes y por ello les agradezco que me hayan concedido el honor de dirigirlos y el poder compartir con ustedes una de las etapas más ricas y fructíferas de mi vida personal y profesional. Sé que esta será una reunión festiva y está bien que así sea. Me alegra sobre todo porque veo que al margen del autoritarismo, de todas las formas de violencia y de la intolerancia que cada día se hacen más fuertes en el Perú, y a pesar de las 17 muertes que han enlutado a nuestro país y a nuestro pueblo, aún hay personas dispuestas a mantener vivas todos aquellos valores que nos unieron para dar vida a nuestra tuna. Les digo porque entre las lamentables muertes estaban la de dos jóvenes muchachas que, como nosotros, cuando empezamos a cantar eran flores frescas, fuentes de energía e idealismo, que mejor encausadas pudieron haber dado otros frutos. Y nada ni nadie podrá justificar el que niños o jóvenes, que son la esperanza de la humanidad, acaben con sus vidas cegadas por una bala, es decir, en manos de otro ser humano. Por lo mismo, reafirmo mi fe en los valores que siempre hemos cultivado, en esos valores a los que he hecho alusión líneas arriba y que le han dado fortaleza a nuestra existencia. Hoy no estoy físicamente con ustedes, pero en la lejanía quisiera que sepan que no solo ahora, sino en cuanto ocasión tengo de recordar la época en que fui director de la tuna, los tengo a todos presentes en mi mente y en mi corazón. Ustedes son una parte imprescindible de mi vida. Compartimos la sal y el café, el frío y el calor, esperanzas y ausencias, pan y cerveza, vino y cobija, calles, caminos, carreteras, días de sol y de lluvia. Y canto, mucho canto, muchísimo canto. Sé pues que en algún momento volveré a reunirme con mis hermanos de siempre para entonar marineras, pampeños, campiñas, guaynos, zambas y cuecas, pasillos y corridas, taquiares y merengues, zonas y bullerengues. Recordaremos a la Violeta, a la Atahualpa Yupanqui, a Víctor Jara, a la Chabuca, a Rosa Mercedes Ayarza y César Miró, la Delita y la Sandunga mexicanas, el Alma Llanera venezolana, el Masca Carnaval y el Aguacerito Cordillerano de los Indios del Cusco, la Marinera Arequipeña y el Cuca Puyaracha Apurimeño. Y nos alegraremos al son de nuestras guitarras y charangos, bombos, cajones, quenas y piñas. Por ahora solo les envío el mejor y más cálido de mis recuerdos, mi infinita gratitud por mantener viva una llama que yo, por esta maldita distancia que nos separa, ya no puedo alimentar, y con un saludo y un abrazo efusivo para cada uno, la emoción más intensa que alberga mi rojo corazón. Aurelio Peña. Hemos escuchado unas bellísimas palabras de nuestro director fundador. Ahora les voy a rogar, por favor, sacar los tickets para que las señoritas, nuestros amigos de Esencia del Criollismo, hoy y de mañana. ¡Salud! ¡Salud! Salud por la duda. ¿Se escucha? La canto. Bien, pero bájales un poquito de atención. Se trata de la actuación esta tarde, un poquito improvisar. Así. Bastante tiempo ya nos habíamos alejado un poquito, pero con el gusto de estar con la gente de la tuna, vamos a cantarles este bachecito que dice así. Que nunca me olvides.
cuando son del padre y recita el colchón, es porque están peleando la ñata con el narigón. ¡Oiga! Por abrazarte, te siento tan extraño cerca de ti.
dice? ¿Así? ¿Lo bailamos? Todavía, si usted fuera el señor de mis ensueños.
Thank you.
Castillo, y a su profesora, la señorita Rita Rodríguez Moquillaza, hermana de Rosalía. Mira acá, presente. Así que, señora, fíjate. Lástima que yo le di un fax a la universidad donde trabajo y lo perdió. El día jueves, el día viernes ella salió muy de mañana para mi trabajo aquí en Bisquén, que está lejos de Miami. Por razón de trabajo que ella justamente me había dicho que no podía venir mi hermana ese día. Entonces les manda anoche, no, en la mañana de hoy día, bien tempranito llamó y me dijo, mami, solamente por favor vas y le das muchos saludos, besos y abrazos para todos mis compañeros. Os recuerdo mucho, yo me emocionaba bastante de verlos. Muchas gracias. Mucho cariño. Ahora vamos a invitar a nuestra amiga Elita García. No la han visto en la mesa porque ella ha estado trabajando arduamente para que esta reunión llegue a buen término. Ella va a ser encargada de hacer este evento. Adiós, amigos. Sobre todo, yo agradezco bastante el honor que tengo de hacer este brindis. No sé por qué me lo han designado a mí, por algo será. Está en mi curso otro Lili, ¿no? Bueno, quiero hacer un brindis de honor, por favor, un alto a todos los tunantes, a los papás que nos acompañan. Muchas gracias, señores Medio Speaker, señores Cordano, señora Vendaño, hermano de Chelita Montalbán, los señores Tello, que no pudieron estar, mi mami, para todos los papás, muchas gracias de tenerlo con nosotros en este momento tan emocionante. Quiero hacer un brindis de honor primero por el reencuentro, por nuestra gran amistad, porque nunca nos olvidemos, porque siempre nos va a unir la música, porque por la música seguiremos siempre juntos. Un saludo por todos estos momentos vividos y otro saludo que quiero hacer. Recuerdo que nuestro gran amigo y bueno, mi pariente, Ricardo Izaguirre, cumple años mañana y le dejé dicho de que íbamos a hacer un brindis por él. Un saludo por la tuna y por Ricardo Izaguirre. Saludos, amigos. Sé que volteado. Vamos a hacer un acto, vamos a repartir tranquilamente para pasar al número, a la presentación de los miembros activos de la zona, para que ustedes puedan ver lo que hemos avanzado. Bien, rompan filas. Thank you.
fresco y una buena chorala. Consumo aquella de pico y una buena chorala. Yo no soy de aquí, soy de la Molina. Yo no soy de aquí, soy de la Molina. Si quiera que me lleve mi sonrisa, échalo aquí. Amén.
Thank you.
divina. Tienes un caminar que causa encanto. Dime cuándo hace seco para olerte curando. Vivimos San Juan, cuántos sueños que
canción que se llama Sombrerito, es un arreglo de Ricardo Isaguirre. Thank you.
A todos
en general, por favor, todo lo que... Margarita, me indica que su perspectiva buena va a ayudar para todos. El corazón es grande, el tabladito no sé, pero acá va a estar. Maru Moreno, por favor, Margarita, me indica que... Invitamos al amigo Castillo también para que se seque. A ver, chicos, ¿listo? A ver, atentos, tenores. Tenores, ahí voy. ¿Listos? Como preciosa. Oh,
Vamos a trabajar para que, ¿no?, a nuestro querido director
Fernando Torres. Mis compañeros que han estado trabajando conmigo durante largos meses, son ellos realmente los que hacen posible de que el grupo ahora suene como suene. Yo solamente les puse las notas, ellos le pusieron el sabor, le pusieron el entusiasmo y le pusieron el corazón. Listo. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo
amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel.